Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Oh, aquí viene un ladrón a robarle ese saco a una pobre viejecita. ¡Ay, cuidado! ¡Alto al ladrón! ¡Devuélvame mi equipaje! ¡Toma! Justo le alcancé a dar a ese ladronzuelo. ¿Cómo que no puedo recogerlo? Vaya. No se lo esperaba. Gracias. Como no ha podido llevárselo, finalmente podré vender saco de bombas en la tienda. Quizás mañana los ponga en venta. Sí, debo agradecértelo. Es una careta peligrosa, pero quizás puedas usarla para hacer tu propio espectáculo de juegos artificiales. Y tenemos la careta explosiva. Bueno, gracias por ayudarme. Ten cuidado. Y hemos ayudado a la viejita de las bombas. Antes tengo que ir por unas rupias para así poder comprar ese saco de bombas. Sí, solo sí. Hay cierto lugar donde puedo, donde encuentro una rupia plateada, así que primero voy a ir a donde está la rupia plateada, pero antes tengo que hacer una cosa. Efectivamente, a retrasar el tiempo. Pues sí, he decidido que al empezar un episodio voy en el lugar y a la hora donde haya un evento de misión secundaria para recibir máscaras. Y tal vez en el camino encuentre máscaras. No, me ha tocado. Ahora sí, explotar con el escudo. Creo que me precipité. Al menos me gasté un medio corazón. Y obtenemos. Mira la máscara del explosivo. Parece como si no tuviera nada. Una rupia plateada. Mira la. No se le ve ni la cara. No, parece que no puedo salir así, con la cara. Tendré que salir así, ¿no? Así, así como con mi propia cuenta. Y por cierto, mientras esperaba al evento de la viejita de las bombas y a darle un espacio a las dos, me puse a negociar con los Deku, tanto de la ciudad como del pantano. Ahorita, antes de irme a poner la montaña, voy a ir a la tienda de bombas para así, para que la viejita me dé un saco de bombas grande. Para que no la viejita, sino el vendedor de bombas, el hijo de la viejita. Y después, y por el. Como que. Antes de. Déjame decirles que. Lo del perrito, como que. No voy a hablar con esas señoritas. No nos molesten. Bueno, ahora mismo vamos por las bombas. Tenemos una careta explosiva. En lugar de la espada, usamos el auto destruimos. ¿Por qué esta careta? Bueno, bienvenido, ¿por qué esta careta? Y compramos un saco más grande. Muchas gracias. Pues ven cuando quieras. Aquí no está la amiguita. Bueno, en fin, nos vamos. Y ahora vamos a abrir la canción del vuelo. Aún conservamos la careta explosiva, pero no fue mucho tiempo. Al pueblo de la montaña. Primero voy por la montaña, después voy a los y luego por el cielo. Luego el vuelo Godón. Bueno, fue por el. La botella, aún tengo la botella vacía, así que
Vámonos. Como Deku, vamos. No voy a desperdiciar la energía. Ya sé el patrón de cómo ir a subir todo eso, pero mejor prefiero hacerlo a mi manera. Bajo como Gorón, me pongo la después me me quito la máscara de Gorón y me pongo la capucha de conejo y luego voy a donde está el hoyo y después me voy a donde está el Gorón portero para que me abra la puerta y luego para escuchar al bebé Gorón y después ir por el viejo. Con la capucha de conejo es mejor, especialmente si no tiene prisa. Ah, claro, lo olvidé. Para eso necesito mover la tumba. Sí. Casi olvidó que reinicié el tiempo con la canción del tiempo normal. Y ahora a transformarnos y usar el y coger el agua caliente con la capucha de conejo. Vámonos. Ya aprendí que por aquí es el camino. Buen chapuzón. Bueno, una jugada bastante peligrosa, pero vale la pena, especialmente cuando uno tiene prisa. Corre, conejito, corre como el viento. corre como el viento, Link. parece conejito de Playboy. Un conejito de Playboy, solamente falta el traje completo. Qué buenos chistes se me ocurren, ¿cierto? Chistes de Playboy y todo eso. Bueno, ya llegamos. Gracias a la careta de conejo, a la capucha de conejo, que me hizo correr más rápido. Bueno, ya llegamos y entramos. ¿Para qué entramos? Lo olvidé que primero... Me imagino que el portero no está congelado todavía ni he hecho una bola de nieve. ¿Por qué no me atrapas? Lo cazando conejo. Mejor voy por el Gorón. Después me transformo en Deku para ir por el comerciante Deku y darle el título de propiedad. Hace frío, Goro. Ser portero con ese tiempo es muy duro, Goro. ¿Quieres entrar al santuario, Goro? Entonces abrí la puerta con un machaque, Goro. La voy a cerrar inmediatamente para que no entre el frío, así que date prisa y entra, Goro. ¡Bomba! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Pum! Ya está abierta. Ok. Corre, corre, conejito, corre, conejito. Voy a transformarme en Darmani. De conejo a Gorón. De conejito a Gorón.
¡Guau! ¡Papá Goro! ¡Tengo frío, papá Goro! ¡Ah! ¡Ah, Darmi! ¿Dónde está mi papá Goro? ¿Dónde está mi papá Goro? Ok. ¿Dónde está la loca? Gracias por pasar por aquí. ¿Quién iba a pensar que hallaría a un amigo de Deku en un lugar como este? Vendo saco bombas, pero mis esfuerzos en marketing están orientados a los Gorón. Lo que de verdad quiero hacer es volver a casa y hacer negocios rodeados de árboles y hierba. Pero no puedo abrir un negocio en casa sin seguir los procedimientos adecuados. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo sé. Esa es la escritura del pantano. Deseo que me la dé. Te daré esta tierra a cambio. Y tenemos la escritura de la montaña. Me vuelvo al pantano. Y para ti con el azor y... ya sabes, y por la... mira. Primero voy por la mina y luego voy por el, la fuente, por el agua de la fuente. Una vez que ya haya terminado mis asuntos de Deku, ya me transformo. ¿Cuánto? ¿Cuántos? Tengo uno. Tengo un trozo de corazón. Me convierto en Gorón. No me convierto en Gorón. Sí, me convierto en Gorón. Luego voy por la fuente, que me imagino que no está congelado, por supuesto que no, gracias a Dios. Y me imagino que el viejo debe estar acá. Voy a buscar al viejo. Aquí no está, aquí tampoco, solo es comprobar. Está allá, te agradecería que se seleccionara. No, nada. Nada, tampoco. Tampoco. Aquí está. Voilà. Y ya vamos a descongelar al viejo. ¿Qué estaba haciendo, Goro? Ah, Goro. Ya es tan tarde. Debo darme prisa. ¿Goro? Oh, Goro, eres Darmani, Goro. Pero se supone que estás muerto, Goro. Estoy alucinando, Goro. Quizá eso también se deba al poder mágico del pico nevado. Goro, estoy atontado, Goro. Pero, Goro, esto es imposible, Goro. No quiero engañarme. Si puedo hacer pasar la ilusión, te desvanecerás en un instante, Goro. ¿Qué, Goro? ¿Mi hijo está llorando porque me echa de menos, Goro? Así es. ¿Por qué sabes tú eso, Goro? Porque he visitado el santuario Gorón y he escuchado a su hijo llorar y decir, papi, te extraño, tengo frío. Y cosas por el estilo. Estaba llorando. Mi hijo me echa de menos, Goro. Ups, Goro. Perdóname, hijo mío, Goro. Tu padre tiene mucho trabajo por hacer, Goro. Darmani, Goro. Seas un fantasma o un producto de mi imaginación, me da igual, Goro. Si te sientes apenado por el llanto de mi hijo, Goro, entonces cántale esta canción que estoy a punto de tocar con mi tambor para dormirle, Goro. Es la misma melodía que solía tocar para ti cuando eras pequeño, Goro. Y por cierto, ahora que lo veo... cuando me transformo en Gorón,
Se ve más joven que el fantasma de Darmani. Un poquito más joven. Ahora escuchar la melodía. ¿Goro? Déjame tocarla una vez más, Goro. Goro. Ah, sí, Goro. Algo así, Goro. No está bien, Goro. Solo puedo recordar el comienzo, Goro. No hay problema. Luego nos apañaremos para comer, para así aprender todo, toda la nana. Pom, 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 pom. Ha tocado el inicio la nana. Parece que el lingodón ha reemplazado la carina por los bongos. Por los bongos del sueño. El inicio de la nana es la tranquilizadora melodía de un atento padre. No es que la haya olvidado, Goro. Solo es que hace frío, que tanto frío que no puedo tocarla bien, Goro. De todos modos, cuento contigo, Goro. No te preocupes. Bueno, en fin, ya. Imprescindible. Bueno, un palito de Q. Voy a abrir la puerta a machacazos. A ver. Si funciona. O no funciona. Funciona o no funciona. Al fin y al cabo ya. No, no funciona. Solo estaba probando. ¿Quién es Darmani, Goro? ¿Cómo, Goro? ¿Estás vivo, Goro? ¿Quieres entrar al santuario, Gorón, Goro? Por supuesto, Goro. Entonces abrir la puerta con un machaque, Gorón, Goro. La voy a cerrar inmediatamente para que no entre el frío. Así que date prisa y entra, Goro. ¿Preparado, Goro? Y está un corazoncito en lugar de la pieza de corazón. La puerta ya está abierta, Goro. La voy a entrar, así que date prisa. Por cierto, si ven un corazón de más, si notaron que hay un corazón de más, es porque detrás de cámara, o cuando en el momento que me olvidé de en que hice un video, no hice muy bien el video, entonces puedo hacerlo. Entonces pude coger la pieza de corazón que me faltaba, y luego antes de ir por lo el por el ladrón. Listo, ese es el comienzo de la nana. Esa canción, Goro, esa es la canción que papá tocaba siempre para mí antes de ir a dormir, Goro. Cantaré la siguiente parte, Goro. Vaya, para ser un bebé sí que la recuerda. Y finalmente aprendimos la nana Gorón. Ay, se escucha la ocarina. Y casi todos los instrumentos.
Vamos a transformarnos. Un coro. Sí. Es la canción tranquilizadora. Goro, es como Goro, papá Goro, bien Goro, a mi lado Goro. Y duerme. Goro. Todo termina en Goro. Bueno, en inicio la nana se convirtió en la nana Goron. Calma a los que la escuchan y hace que les pesen los párpados. Pues sí, es demasiado tranquilizada como que hasta durmió a todos los Goron. Vaya, qué increíble, ¿no? No todos los Goron. Eso está resbaloso. Voy a ponerme la capucha de conejo para ir más deprisa. El problema es que nos resbalamos por el hielo. Vámonos rápido, 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 conejito. Corre, corre, conejito, corre. Prendemos una, dos, tres, 4, 5, 6, oye, 7, 8, 9, 9, 10 y 11. Sí, vale, ya alcanzamos a prender el fuego. Y ahora nos transformamos en Goron. Todos están temblando de frío. Voy por una cosa antes de irme al pico nevado. Vamos a ver. A calcular la distancia. Pues fallé. Corre, Link, corre. Rápido, conejito, rápido. Corre, corre. Venga, corre, corre, corre. Conejito, conejito, conejito. El conejito corre demasiado. Corre. Vamos a correr. Vaya esos chirridos. Toma. No, 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 no me ha salido filete de piedra para un gorón que está con un gorón con la carta de rana. Y luego, después de eso, ir a donde está el sujeto de la rana, e ir al punto de guardado y guardar, y terminar por ahí. ¡Apunten fuego! ¡Uf! Fallé, otra vez. Fallé y me lastimé. Pero no me voy a dar por vencido. Fallé, sí, pero no significa que me dé por vencido. El santuario Golón está haciendo demasiado frío. Pobres, están temblando de frío. Listo. Ufa.
lastimé. Uy, me lastimé bastante feo. El que no intenta, no gana. Bueno, prefiero ir como Gorón. Muy lento, pero... al menos... bueno. Mejor prefiero ir rápido hacia ese sitio para luego tomar impulso como Gorón, cambiar de máscaras una y otra vez. Una y otra y otra vez. Ups, fallo. Bueno, pues sí. Ya empieza el segundo día. Ya empieza el amanecer del segundo día. Entendí la mecánica del cómo hacerlo. Sé que voy a tardar demasiado para ir por el filete de Gorón, pero voy a ir a por el filete antes. Este coso, listo, ya sabemos que ese no es. Vamos a destrozar todos hasta que el amanecer del segundo día. De lujo, ¿no? De lujo, ¿no? Bueno, cerca. Puedo tomar distancia y calcular. Ups. Se regeneraron. Así va a ser más difícil. Bueno, tocará que voy a dejarlo hasta aquí. Y por fuera de cámara voy a darle el filete de Gorón al Gorón. Vamos a dejarlo por aquí. Eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a MJ Gameplayer, Mami B, Dilo Filo, Rosy Yoshi, Gabby Gamer, Gabby 7na, Jones 9, Alejandro Soler, Peloco Gamer, Christopher Pérez, Magic Lion 12 y Gameplays y Books. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego.